Hola, todos. Ni hao, 我是蒋老师。Vamos a la lección 125, 125课。Aquí está dos, 第八课。Vale, listo, comienza la clase. 准备好了吗？现在上课。Texto uno, en el aula, mira aquí. Cine, palomitas, Coca-Cola.Y entradas. Y así que piensas en ver una película. Si alguien es en el aula, están hablando de ver película, como esto. Ah, vamos a ver una película esta tarde. ¿De acuerdo? B, no estoy libre esta tarde. Vamos mañana por la tarde.A. ¿Qué película te gustaría ver? B. Déjame pensarlo y luego te cuento. ¿Y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra. A. Vamos a ver una película. 我们去看电影。Vamos, 我们去。我们去。啊，去去，bear 看看，película 电影电影，esta tarde tarde 下午下午，de acuerdo 好吗好吗？Y así se dice 啊，我们下午去看电影好吗？我们下午去看电影好吗？B, no estoy libre. 我没有时间。我没有时间。Significa no tengo tiempo porque no estoy libre. Es lo mismo de no tengo tiempo.No tengo, 我没有，我没有。Tiempo, 时间，时间。Tener es 有，有。No tener, 没有。Esta tarde, 今天下午，今天下午。Vamos mañana, 明天再去吧。Vamos.去，mañana，明天，明天，por la tarde，下午，下午，在，zi ai 在，originalmente 在 significa otra vez，aquí significa pues，y así se dice bye。今天下午我没有时间，明天下午再去吧。今天下午我没有时间，明天下午再去吧。啊，¿qué película？什么电影？¿qué 什么什么？película 电影。¿Te gustaría ver？你想看？带你你，gustaría 想想，bear 看。Y así se dice, 啊，你想看什么电影？你想看什么电影？Ve, déjame pensarlo. 让我想想。Deja, 让让。Me, 我。Pensar, 想想想想。Lo represente, 看什么电影？Y luego.在 de cuando 告诉你 de 你 cuando 告诉 y así se dice be 让我想想再告诉你让我想想再告诉你 palabras nuevas 在 zi ai 在 un adverbio significa otra vez o una vez más.
让 un verbo significa dejar o permitir 告诉 verbo significa decir texto dos en el dormitorio los dos están en el dormitorio y hablando como esto a hace un buen día afuera salgamos a hacer algo de ejercicio B, por favor espérame un minuto vale el profesor Wang me pidió que llamara a David a llámalo después de que volvamos ¿qué pasa? B, escuché que David está enfermo. Quiero visitarlo algún tiempo. ¿Y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra. A, hace un buen día. 天气很好. Hace un buen día. Igual que el clima es bueno. El clima, 天气 bueno, 很好 afuera, 外边 salgamos, 我们出去 hacer algo de ejercicio, 运动 吧 hacer ejercicio o ejercicio, 运动 algo es 一些 aquí omitimos algo y así se dice a 外边 天气很好 我们出去运动吧 外边天气很好 我们出去运动吧 B, por favor 请 aquí omitimos 请 Espérame un minuto. 等我. Espera. 等. Me. 我. Un minuto es 一会儿 o 一分钟. 一会儿 o 一分钟. Omitimos un minuto. Porque aquí se dice 等我. 等. Repetición de verbo significa una acción corta. ¿Vale? ¿好吗? Profesor Wang 老师 Profesor 老师 Wang apellido Me pidió 让我 My 我 video 让 llamará a David 给大卫打个电话 llamará 打个电话 a 给 David 大卫 y así se dice B 你等我好吗王老师让我给大卫打个电话你等我好吗王老师让我给大卫打个电话啊 llámalo después de que volvamos 回来再打吧 llámalo 打 después de 再 volvamos回来 ¿Qué pasa? 有什么事情 有 es tener 什么盖事情 asunto 找大卫找 es buscar 之后找 aquí significa llamar y así se dice 啊回来再打吧找大卫有什么事情吗？回来再打吧。找大卫有什么事情吗？别 escuché que 听说
escuché, 听听说说。David está enfermo, 大卫病了。Está enfermo o enfermo, 病了病了。Quiero visitarlo, 我想去看看他。Quiero, 我想。Visitarlo, 去看看他。Visitar, 看。Lo, 他。Algún tiempo, algún一些一些 tiempo, 时间时间。Aquí se dice, 找时间。找 buscar. Aquí significa programar un horario adecuado. Y así se dice, 被听说大卫病了，我想找时间去看看他。听说大卫病了，我想找时间去看看他。Palabras nuevas.等的嗯等 ，un verbo, esperar, 找 ，zh o 找 ，un verbo, significa buscar, 事情事情 ，un sustantivo, significa cosa o asunto. Texto tres, en la recepción de un hotel, mira, aquí es un hotel, y los dos.Están hablando como esto. Ah, disculpe, no puedo abrir la puerta. Ve, ¿en qué habitación te quedas? Ah, habitación 317. Ve, está bien. Enviaré a alguien para que haga una verificación. ¿Y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra.啊 disculpe, 对不起哦打扰一下对不起哦打扰一下 No puedo abrir la puerta, 打不开门了 No, 不 puedo 能 abrir, 打开 No puedo abrir,打不开 la puerta 门 y agregamos 我房间的 mi habitación 我房间 habitación 房间 y aquí 服务员 mozo y así que se dice a服务员，我房间的门打不开了。服务员，我房间的门打不开了。¿En qué habitación？哪个房间？盖哪个？habitación房间。¿De qué das？您住？¿De？您 quedas 住 y así se dice 啊，您住哪个房间？您住哪个房间 ？A habitación 317 317 ve está bien 好的。Enviaré a alguien, 我叫人。Enviaré, 我叫。Alguien, 人。我叫人。Para que haga una verificación, 去看看。Para, 为了。Aquí se dice 去。Haga una verificación, 看。Verificar, 看 y así se dice, 呗，好的，我叫人去看看。好的，我叫人去看看。Palabras nuevas, 服务员 sustantivo significa mozo,
texto cuatro en la tienda. Mira, ella está en la tienda para comprar vestidos y hablando con una empleada. ¿Cómo esto? ¿Ah? ¿Qué piensas de estos vestidos? ¿Ve? Este blanco es un poco demasiado largo. Ese negro es un poco largo. ¿Ah, qué pasa con este rojo? Este acaba de llegar hoy. Ve, gracias. Mírale alrededor. ¿Y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra. ¿Ah, qué piensas de ni jue de alguno? 怎么样？你觉得怎么样 ？¿Qué piensas？ 你怎么看？你怎么看 ？Aquí se dice 你看看怎么样？你 tú 看 ver 看 estos vestidos 这几件衣服 estos 这几件这几件。Vestidos, 衣服衣服 Y así se dice, 啊，你看看这几件衣服怎么样？你看看这几件衣服怎么样？ Ve, este blanco, 这件白的 Este, 这件这件 Blanco, 白的白的Es un poco demasiado largo, 有点长。Un poco, 有点 largo, 长长。En chino, no decimos demasiado. Ese negro, 那件黑的。Ese, 那件那件。Negro, 黑的黑的。Es un poco caro, 有点贵。un poco 有点儿 caro 贵贵 y así se dice 呗这件白的有点长那件黑的有点贵这件白的有点长那件黑的有点贵啊 ¿Qué pasa con este rojo 这件红的呢¿Qué pasa? 怎么样哦怎么了 Aquí se dice no, no. Este rojo, 这件红的 Rojo, 红的 Este acaba de llegar hoy. 这是今天新来的 Este, 这这 Acaba de llegar, 新来的Acaba de llegar significa recién llegado, 新来的新的 nuevo 来 llegar hoy 今天今天 y así se dice 啊这件红的呢这是今天新来的这件红的呢这是今天新来的。Ve, gracias, 谢谢你。Mírale alrededor, 让我再看看。Mírale, 我再看看。Mirar, 看看。在 aquí significa más. Alrededor, 周围周围。Y así se dice, ve, 让我再看看。让我再看看 Palabras nuevas 白不爱白 Adjetivo Blanco 黑黑 Adjetivo Significa negro 贵各位贵 Adjetivo Caro Digamos a unas notas Uno La oración interrogativa 什么什么好吗Se utiliza para preguntar sobre la idea o opinión de otra persona.
por ejemplo, 我们一起去吃饭好吗？我们一起去吃饭 es una recomendación, 好吗？Para preguntar un opinión de otra persona, 你明天下午给我打电话好吗？你明天下午给我打电话 ，una recomendación, 好吗 ？Para preguntar otra persona opinión。我们下午去看电影好吗？我们下午去看电影 ，una recomendación, 好吗 ？Para preguntar un opinión de otra persona。Notas dos, el adverbio 在 indica la repetición o continuación de una acción o un estado. También puede indicar que una acción sucederá bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, 你再看看这本书吧。Say, aquí es otra vez. Indica la repetición. 你明天再给我打电话吧。明天再，明天 es la cierta circunstancia. 在 aquí indica 给我打电话 sucederá bajo de mañana.你让我想想再告诉你，让我想想 es la cierta circunstancia indica 告诉你 sucederá 让我想想 Notas tres oraciones fundamentales el predicado de una oración fundamental se compone de dos frasesverbales, siendo el objeto del primer verbo, el sujeto del segundo. El primer verbo suele ser un verbo causativo, como 请 invitar, 让 dejar, 叫 pedir. Por ejemplo, 我请你吃饭，请Verbo causativo, 我请你，你 es objeto de 请，你吃饭，你 es sujeto de 吃饭，你让我再想想，让 verbo causativo, 你让我。Es objeto de 让，我再想想。我 es sujeto de 再想想。我叫人去看看。叫 verbo causativo。我叫人，人 es objeto de 叫人去看看。人 es sujeto de 去看看。Notas cuatro, reduplicación de verbos. La forma reduplicativa de un verbo indica un tiempo breve, una cantidad pequeña, un grado leve o un intento, lo que transmite un estado de ánimo relajado o informal.A menudo se usa en chino hablado. Formas reduplicativas de los verbos monosilábicos. A verbo monosilábico. A, I, A. Formas reduplicativas de los verbos monosilábicos. 说说说说一说说说说一说 indica un
acción guarda, 听, 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 一, 听, indicar, 闻, entendo, 看, 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 一, 看, indicar, 闻, entendo, formas reduplicativas de verbos bisilábicos, a, be, a, be, a, be, 学习学习学习学习学习 indica un entendo 准备准备准备 indica un grado leve 运动运动运动 indica un tiempo breve Vale, es todo para esta lección. ¿Has aprendido? Si tiene alguna pregunta, por favor, deje su mensaje. Y bien, hasta luego. 再见.